Pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en el 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares históricos afectados por la aplicación de dicha ley. Esta interpelación del Grupo Parlamentario Mixto la va a defender la señora Fernández Dávila. Gracias, señor presidente, señorías, señor ministro. Esta interpelación la hacemos al señor ministro Arias Cañete. Muchas gracias. Señor ministro, usted anunció en varias ocasiones la modificación de la Ley de Costas e incluso avanzó algunas ideas que en algunos aspectos nos han producido cierta confusión y ambigüedad que consideramos adecuado que hoy nos pueda aclarar. El BNG siempre ha considerado que el litoral y el dominio público marítimo terrestre es un patrimonio natural que debe ser preservado, protegido, cuidado y recuperado. Todos somos conscientes y sabedores de los destrozos que la mano del hombre ha causado en nuestras costas con el asentamiento de fábricas, naves, grandes complejos hoteleros y otro tipo de edificaciones que han causado negativos impactos en el borde litoral. Debemos superar, en la medida de lo posible, el desfase del bon inmobiliario desordenado, caótico y perjudicial, superar el desarrollo insostenible y pasar a la fase de la regeneración y recuperación de nuestro litoral. Usted, señor ministro, en su comparecencia en el Senado, hablaba de las posibilidades de aumentar el plazo de las concesiones, aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público, y se refería a los plazos que van a comenzar a expirar a partir del año 2018. Esta consideración nos preocupa especialmente, señor ministro, sobre todo por lo que pueda suceder con la muy contaminante fábrica papelera de Ence y, por lo tanto, por la muy contaminada ría de Pontevedra. Sabe que en esta categoría de concesiones figura esta factoría, cuya concesión caduca en el año 2018. Mi formación política siempre se ha posicionado en pro del traslado de la que está asentada en plena ría de Pontevedresa, fuertemente contaminada por los efectos de la actividad de esta fábrica. Sería la oportunidad idónea para iniciar, sería esta expiración de la concesión en 2018, la oportunidad idónea para iniciar la necesaria y urgente regeneración, limpieza y recuperación de esta bella ría. ENCE está en dominio público marítimo terrestre con una concesión administrativa, como ya hemos dicho, otorgada en junio de 1958. La posición del BNG en favor del traslado de ENCE no es una demanda en solitario, es un clamor social que ha llevado a un importante activismo social, político y ecologista motivado por la preocupación social del constante e imparable deterioro de la ría. Desde siempre, nuestra organización política ha mantenido la misma posición en relación a la situación de ENCE, una posición que está respaldada por numerosas iniciativas parlamentarias en esta Cámara. Y, señorías, a iniciativa del BNG ha habido pronunciamientos de la Cámara a favor del traslado de ENCE. Me remito, en este sentido, a la proposición no de ley aprobada en septiembre de 2004 que instaba al Gobierno a que, al objeto de dar cumplimiento a la Ley de Costas que establece la improrrogabilidad de concesiones de dominio público en el horizonte de 2018, se establezca con la Xunta de Galicia y la concesionaria de ENCE los estudios y trámites necesarios orientados al traslado del complejo industrial situado en la ría Pontevedra. Sus afirmaciones, señor ministro, no solamente
en el Senado, sino también otras afirmaciones que ha hecho usted en público, acerca de la posibilidad de ampliar las concesiones que caducan en el 2018, nos preocupa tanto por los motivos expuestos como por el hecho de que van precedidos de las manifestaciones realizadas por la dirección de la empresa ENCE, dejando claro que no piensa abandonar la ubicación en la ría, salvo decisión de la Administración competente. Por eso nos parece idóneo, señor ministro, que nos explique en qué dirección va a modificar la cuestión de la ampliación de las concesiones que caduca en el año 2018 para casos como los que estamos hablando y, sobre todo, entre las provisiones del Gobierno ampliar o si el Gobierno pretende ampliar la concesión a ENCE aprovechando esta modificación de la Ley de Costas. Señor ministro, le preguntamos... Le preguntamos, señor ministro, si hay algún tipo de presión o demanda por parte de la empresa en este sentido, si ha mantenido el Ministerio alguna reunión con la fábrica pastera para abordar su traslado de la ría de Pontevedra. Estas son algunas de las cuestiones que le trasladamos y que nos gustaría que despejara con concreción y sin ambigüedades. Y dado también, señor ministro, que ha anunciado la decisión de reformar la Ley de Costas, hay otro aspecto que quisiéramos tratar en esta interpelación y que consideramos debe encontrar también una solución definitiva. Usted conoce, la Ley de Costas estableció la servidumbre de dominio público marítimo terrestre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija la ley para suelos urbanos. Podemos mencionar numerosos núcleos como los situados en el Ayuntamiento de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñano, Malpica, todos situados en la provincia de Pontevedra y A Coruña. Es de destacar la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran los denominados núcleos singulares históricos afectados por la Ley de Costas. Usted sabe que en Galicia la aplicación de esta ley provocó un grave problema debido a la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales situados en la costa desde el siglo XIX y hablamos de pequeños pueblos ligados a la actividad pesquera. El anterior Gobierno de la Xunta abordó este problema Disculpe, señorías. Como decimos, el anterior Gobierno de la Xunta no va a ser posible. El aire acondicionado de la Cámara. Decía, señor ministro, que el anterior Gobierno de la Xunta abordó este problema, razón por la que aprobó una modificación de la Ley Autonómica 9/2010 de 30 de diciembre de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de Galicia, aprobando así la disposición adicional segunda de la Ley de Vivienda. Esta normativa fue aprobada en base a las competencias atribuidas a la Xunta en el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral urbanístico y de vivienda. Esta disposición suponía una solución al problema tanto a la inseguridad jurídica de los núcleos singulares como a aquellos núcleos que, siendo urbanos, por estar en zona rural, no estaban debidamente clasificados en la normativa municipal. Así se establecía
Una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística de la normativa del plan municipal, equiparando dichos núcleos rurales a los núcleos urbanos, reduciendo así la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre de 100 a 20 metros. Sin embargo, el anterior Gobierno central decidió en abril de 2009 interponer un recurso de inconstitucionalidad a esta disposición de la Xunta, lo que impidió resolver el problema descrito, por lo cual las poblaciones mencionadas y otras, como las existentes en Asturias, continúan relegadas a una situación de ilegalidad. En los muchos debates que sobre este tema hemos dado en esta Cámara, había quedado demostrado que la cuestión que planteamos, además de en Galicia, era una realidad que se producía a sí mismo en la costa asturiana, como hemos comentado, cuestión nada extraña dada las similares características de la costa gallega y asturiana. Podemos decir que están en tierra de nadie en este momento las poblaciones aludidas, con los consiguientes problemas para los dueños de casas antiguas de casi dos siglos de vidas que ni siquiera pueden restaurar ni vender sus propiedades, permaneciendo sine die en una especie de limbo legal. Señor ministro, la otra parte de esta interpelación tiene por objeto conocer si su ministerio tiene intención de solucionar definitivamente este problema en la próxima reforma de la Ley de Costas. Díganos si va a resolver esta cuestión y cuál va a ser el modus operandi. Si no es así, le instamos a que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional de la Xunta antes mencionada, que trata de dar una solución al vacío legal en el que se encuentran estas poblaciones. Nada más, señor ministro, y esperamos su respuesta. Pido disculpas a sus señorías por esta intervención tan particular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Dávila. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor ministro, gracias por la información que nos acaba de aportar. Pero queremos decirle que sin ser nuestra intención, o sin estar en nuestra intención, pretender decir algo que no sé si será posible. Pretender que ustedes hagan algo contrario a las decisiones judiciales, si entendemos que en el caso de ENCE son necesarias también decisiones políticas, y esas son, señor ministro, las que nosotros le estamos reclamando. Y teniendo en cuenta que la Ley de Costas actual marcaba ya un plazo máximo de 30 años a las concesiones administrativas como las que estamos comentando, no nos parece en absoluto adecuado que se busquen fórmulas desde el punto de vista político para poder ampliar las concesiones que caducan en el 2018. Porque, señor ministro, este debate ya ha dado, digamos, muchas conclusiones en relación concretamente a la situación de la Ría de Pontevedra y la necesidad del traslado de ENCE. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar una moción en la dirección de que el Gobierno no solamente sea respetuoso con la ley, sino que entable negociaciones con la Xunta de Galicia para procurar una salida adecuada a ese traslado de una factoría que nosotros entendemos no puede continuar en la Ría de Pontevedra. Y en relación con los núcleos, señor ministro, llevamos muchos años discutiendo esta cuestión. En el debate han aparecido muchas razones que han sido causa del desatino que la ley tiene en relación con estos núcleos.
Por lo tanto, nosotros lo que le planteamos es que en un momento que ustedes dicen van a modificar la ley de costas, entablen diálogo, sobre todo con los ayuntamientos donde este problema existe, porque ya son todos públicos y notorios, y busquen una salida adecuada de acuerdo a la realidad. Estamos hablando de núcleos rurales, pero urbanos. No estamos hablando de una, digamos, alternativa a la construcción en la costa para proyectos hoteleros o urbanísticos especulativos. Y eso también le queremos decir que no estaríamos de acuerdo que la modificación de la ley de costas pudiera significar una vía libre a este tipo de construcciones, porque desde luego nosotros defendemos la necesidad de tener la costa libre de este tipo de actuaciones que han sido hasta este momento muy peligrosas para ese, digamos, saneamiento o esa calidad de medioambiental que consideramos oportuno y necesario que tenga el litoral. Por lo tanto, señor ministro, solución de aquellos problemas que son reales y que tienen que ver incluso con la sostenibilidad económica de los ayuntamientos costeros, pero no a alternativas que puedan posibilitar la, digamos, actuación especulativa que en diferentes sitios de la costa de todo el territorio del Estado, también en de Galicia, se han dado. Por lo tanto, en esa dirección presentaremos nuestra moción, pero queremos volver a manifestarle que el Bloque Nacionalista Galego apoyará una modificación de la ley que contempla aquellas cuestiones que son estrictamente necesarias, pero no ni ampliaciones de concesiones de empresas contaminantes ni posibilidades de libertad a la especulación urbanística en el litoral. Muchísimas gracias.